Bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el placer de hablar con Eugenio Pedraza Ginori, que él trabajó 30 años en la televisión cubana, desde el año 1965 hasta el 95. Él estuvo dirigiendo, escribiendo y produciendo programas de televisión. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, un poco raro porque nadie me dice que Eugenio. Todo el mundo me dice Jim, los amigos me dicen Jim o la gente me dice Ginori. Pero Eugenio, hace años que nadie me... Ese era el típico nombre para regañarlo, ¿no? En plan, Eugenio. Bueno, pues, no sé, si quieres le digo Ginny. Ginny, que es mejor, la mascota. Mejor, mejor. Bueno, Ginny, le quiero preguntar... Y-N, exacto. Ah, el Gin. ¿Y quién le puso Gin? Eso se remonta al prehistórico. Eugenio es Eugene en inglés y por tanto Gin. Era una época en que todos los pepillos de allá del pueblo, pues... empezaron a ponerse los nombres en inglés y Carlos era Charles, el otro era Antonio, era Anthony, así. Y entonces bueno. A mí me tocó Eugene. Le tocó Eugene, ¿no? Está después, bien. Y después se quedó y, para la, y bueno, pues está bien. Bueno, yo soy Wendy, entonces ya yo me quedé con el nombre en inglés, o sea, ya es en inglés. Así que bueno, yo en su pueblo triunfaría. Le quiero preguntar, Jim, ¿cuál fue el momento durante su época en la televisión que recuerda con más cariño, el momento que más disfrutó? Oye, pues eso, hubo muchos momentos que yo recuerdo muy bien. Por ejemplo, recuerdo con mucho cariño a los concursos de Adolfo Guzmán, que fue una cosa que yo creé y escribí y dirigí durante 3 años, los 3 primeros años del concurso Guzmán, que fueron un éxito tremendo, y eso me proporcionó unas satisfacciones que a mí nunca se me van a olvidar. Y después, bueno, algunos programas que hice que pegaron mucho, por ejemplo, qué sé yo, Junto a las 9. Eso era cuando tú no habías nacido, o sea. Y después, pues, Joven Joven también, que fue un éxito tremendo en la década del 80. Y bueno, pues, en general, la televisión me dio muchas satisfacciones. Sí. ¿Cómo llegó a la televisión, Jim? ¿Cómo fue que llegó allí? Porque tengo entendido que antes trabajó en temas de publicidad y bueno, lo que no está escrito por atrás, pero ¿cómo fue que llegó a la gran pantalla, a la televisión? Yo desde el pueblo, yo soy de Esperanza de la Villa, un pueblecito muy chiquito, y yo quería trabajar en la televisión. Yo soy de esas personas, las poquísimas personas en el mundo que han logrado ser lo que han querido ser. Uh-huh. Generalmente uno quiere ser médico y después resulta que es zapatero. ¿Qué sé yo? Yo no, yo inclusive el primer tomo de mis memorias que publiqué hace varios años se llama Eugenito quiere televisión, porque yo desde que nací estuve viendo la televisión, era un televidente de esos el día entero, y yo quería hacer eso, pero como yo no era muy tímido y no quería ser actor, no me daba para ser locutor, etcétera, pues yo dije, bueno, pues si no puedo estar delante de la cámara, voy a estar detrás. Y veía en la prensa los programas, cómo se hacían, leía las secciones de televisión, a Mauri Pérez, Joaquín Condal, y yo quería ser como esa gente. Yo dije, esa gente son los que mandan, los publicitarios son los que mandan. Y, bueno, y entonces, bueno, pues yo quería hacer eso. Y cuando terminé mi bachillerato, que ese tipo de cosas se hacía antes, que tú terminabas el bachillerato para complacer a los padres, para que por lo menos después dije, bueno, pues me voy para La Habana sin conocer a nadie y me fui a trabajar en la televisión. Tremenda valentía, ¿no? Porque eso fue... Entré primero en la publicidad. Ah. Era una cosa que se llamaba Escuela Profesional de Publicidad y ahí me matriculé y bueno, pues una cosa llegó a la otra y cuando vine a ver, pues estaba metido en el mundo de la publicidad. Yo era el que llevaba los cigarros para que los anuncios de Trinidad y Hermano se los fumara el locutor en cámara. Entonces, esa fue la forma que yo tuve para entrar en el Canal 4 y en el Canal 6 de la CMQ. Tenía una taquilla, yo era el asistente, el tipo, pero yo creo que eso me dio una medida muy exacta de cómo se funcionaba. Uh-huh. Desde el principio, desde abajo. Entonces, bueno, aparte de que los,
de que los amigos míos de la casa de huésped fumaban gratis porque yo me llevaba los cigarros para la casa. Y entonces, pues yo estaba allí con Tomás García Fuster, que era el locutor de Trinidad de Hermanos, y empecé ahí en la televisión hasta que después, bueno, pues vino la revolución y todo cambió. Yo me metí en la publicidad a trabajar, de ahí salí para el Teatro Musical de La Habana, perdón, para Radio Progreso, y de Radio Progreso para el Teatro Musical, y así, bueno, pues fui cayendo poco a poco en la televisión. Y hablando de los que mandan en la televisión, le quiero preguntar cómo es el proceso de creación de un programa, cómo era el proceso de creación de un programa en la televisión cubana y quién decidía qué eran los temas interesantes, qué se emitía, qué no se emitía, cómo era ese proceso. En concreto, en principio estaba el director y el guionista, que eran los que determinaban. Y tenían al lado una especie de sensor que se llamaba el asesor. Y ese, bueno, pues tú presentabas un proyecto y te lo aprobaban. Yo tuve en eso bastante suerte porque casi siempre pude hacer lo que más o menos se podía. O sea, no tuve ese problema demasiado fuerte con la censura. Por supuesto que la sufrí muchísimo porque había listas negras y había 20 cosas que no se podían tocar en cámara, pero bastante bien fui tirando. Yo no me puedo quejar demasiado de eso. Entonces, bueno, pues siempre me busqué problemas porque siempre saqué en los programas míos cosas que no gustaron al alto mando y me busqué unos cuantos cocotazos, unas cuantas sanciones. Pero bueno, eso formaba parte del sueldo, ¿no? ¿Y qué era lo que no gustaba? ¿Qué era lo que se ganó los cocotazos por sacarlo? ¿Cuáles eran esos temas? Por ejemplo, algo que bueno, es más o menos como ahora. No ha variado mucho la cosa. Digo, cualquier cosa que pudiera dar una impresión negativa de la revolución o del gobierno, qué sé yo. Por ejemplo, en Joven Joven yo me buscaba tremendos problemas porque el programa era el domingo y el lunes yo tenía una reunión fijo con alguien que me estaba llamando porque llamó no sé quién del ministerio tal a quejarse de que dijeron tal cosa y por qué no consultaste esto. Y fíjate tú, el éxito de Joven Joven era la improvisación y la cosa fresca, ¿no? Y salían 20 temas que era muy difícil presentar un libreto, que te lo aprobaran, que fuera. Entonces, aún, bueno, era complicado. Y ahí me busqué 20 problemas. Yo en el libro lo pongo ahí y cuento algunas cosas increíbles, ¿no? Hasta que al fin, tanto me dieron que, oye, no puedes, qué sé yo, que llegó un día que ya metí la pata en completo, de acuerdo con sus criterios, y entonces se acabó. Me fui para mi casa. El programa siguió con el mismo nombre, pero ya era otra cosa, ya había dejado de ser el éxito que yo. Nosotros con Joven Joven formamos un lío tremendo porque íbamos a las provincias y llenábamos estadios. ¿Qué sé yo? Me acuerdo en Cienfuegos, en Sabana Grande, en Santiago de Cuba, la policía cuidándonos como si nosotros fuéramos los Beatles, ¿no? Íbamos el grupo de animadores con un grupo de artistas y aquello era tremendo, tremendo. Y eso, qué sé yo, a la LCR no le gustaba mucho. ¿Y cómo fue la salida? Usted lo cuenta en su libro de memorias, me imagino. ¿Cómo fue ya la despedida de la televisión cubana? No, no, yo después yo seguí en la televisión, inclusive, pero es una historia un poco larga, si quieres te la cuento, pero nada, el problema fue que iban a sacar Cubovisión Internacional. La señal y entonces yo vi en el Granma, viendo la prensa, que estaban haciendo pruebas y que los cubanos que estaban en Angola, que estaban de misión militar, y eso, habían visto ya algunas imágenes, algunos programas, y estaban haciendo pruebas. Y entonces yo, pues, que entre las pruebas que se estaban haciendo, habían transmitido a algún joven joven. Y bueno, pues, entonces a mí se me ocurrió, pues, hacer una transmisión en el Día de las Madres, que una madre iba ahí al programa en vivo y saludaba a sus hijos que estaban allá de misión, qué sé yo. Qué Y bonito. entonces eso provocó un tremendo terremoto porque
información de que cohesión internacional se estaba aprobando era totalmente secreta, porque estaban guardando la noticia para que el comandante en jefe la dijera. El día tal, 26 de julio, no sé qué, una fecha de esas que Fidel iba a hablar y decir, pues ya tenemos una emisora internacional que va a dar la verdad de Cuba al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo le había pisado la información al jefe. Y ahí, bueno, se formó un lío tremendo, porque ya, no solamente por ese problema, sino porque ya era ya bastante recurrente que me llamara la atención, que me llamara. Y entonces, bueno, pues ahí explotó aquello. ¿Y se Explotó. arrepiente de algo en sus años de trabajo en la televisión cubana? ¿Se quedó con alguna espinita de haber hecho algo de forma diferente? Siempre, siempre uno se quejaba mucho, yo me quejaba muchísimo de la falta de medios. Sea, yo veía un programa americano, por ejemplo, y veía las cámaras, las luces, qué sé yo, y entonces figúrate, yo tuve muchos problemas con la falta de medios. O sea, todo era muy triste. No había luces, todo era oscuro, las tarimas eran horribles y bueno, con eso se trabajaba. Inclusive ahora veo que hay más elementos, pero yo me quejaba mucho de eso. O sea, de no tener todos los elementos para poder desarrollar ideas que uno tenía y qué sé yo. Ah, bueno, pero era lo que había en ese momento y había que echar para adelante con eso. No había otra. Alternativa. Y si usted pudiera ahora mismo crear su show ideal, ¿a quién convocaría para ese show? Da igual que ya no estén, pero ¿cuál sería su show ideal? Dime tú, tremenda pregunta. Yo no sé, yo, bueno, el show ideal lo haría en la televisión americana, por supuesto. Yo cuando veo, por ejemplo, Saturday Night, muero, porque es ese tipo de programa de sketch, de música, de cosas que con todos los hierros que yo dije, que yo me quedo con la... Dice, a lo mejor si hubiera nacido en Nebraska, en Ohio o en la Florida, hubiera llegado a la CBS, a la NBC, güey. Ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues, qué sé yo, güey. El show ideal sería un programón con todos los artistas que están cubanos, que están afuera y con todos los que están adentro, que vale la pena, y hacer un programa donde se unan todos los elementos de cultura que tenemos, los cubanos que tenemos muchísimo. Pero eso es en este momento de es... Y teniendo en cuenta pues toda la experiencia que usted ha acumulado a lo largo de los años en la televisión cubana, ¿cómo ve el panorama actual de la televisión en Cuba? A mí me da una tristeza tremenda. Yo veo Cubavisión porque la tengo aquí, tengo 80 canales y uno de ellos es este. Como no tengo que pagar nada, bueno, pues a veces lo veo. Y los programas que veo es una cosa que no se parece en nada a lo que era la televisión. Yo clasifico la televisión en tres cosas. Primero, la de anterior al 59, donde estaban CMQ, Pumarejo, el Canal 4, y había un desarrollo tremendo. Cuba tenía unos programas, una opción diaria, desde por la mañana hasta por la noche, que era tremendo. Varios canales. No, te digo que en Cuba hubo un momento antes del 58, antes del 59, que había 10 canales funcionando, inclusive hasta uno en inglés, Canal 7 transmitía en inglés. Entonces, llegó la revolución y aquello que estaba concebido como un elemento de propaganda para vender productos y por tanto había una competencia, una cosa, se convirtió en un hecho político y de repente aquello, la televisión dejó de interesar a los que la manejaban, porque lo único que interesaba era lo político, los discursos del comandante en jefe, el noticiero, qué sé yo. Y entonces hubo una etapa, la primera etapa, después del 59 hasta el 69, por ahí, 68, en que aquello siguió funcionando con la mecánica que traía de antes, del capitalismo. Había mucha gente que había trabajado antes, que siguieron con su forma de trabajar y qué sé yo. Ahí fue una etapa de oro también, porque ahí había grandes novelas de teatro ICR, los grandes programas con Rosita Fornés, etcétera, y demás. Pero después del 60 y pico, ya que
o 70, pues aquellos ya hizo así y fue decayendo. Y lo que hay ahora es una cosa que a mí me da una tristeza tremenda. Te puedo poner un ejemplo, Palmas y Cañas, por ejemplo, que era un programa fabuloso en el sentido de que había un género, que es el género campesino, donde se reunían todas las grandes figuras de ese género. Imagínate que hubiera un programa en la televisión americana con el rock and roll y ahí trabajaran todas las estrellangas, todas las estrellas de rock juntos en un mismo programa toda la semana. Imagínate lo que sería eso. Eso pasaba en Palmas y Cañas. Ahí estaba de Ramón Beloco, Oralia, el Jilguero, Justo y Alfonso. Bueno, los compadres, aquellos eran las grandes estrellas, Radegunda Lima, qué sé yo. Y ahora tú ves Palmas y Cañas y es una cosa. Una cosa terrible, pero yo no te la puedo describir. Es el mejor ejemplo de cómo ha decaído aquello, porque son Juanito, Pepe, no sé quién, cantando al gobierno, qué sé yo, una cosa, pero tú dices, ¿y dónde están las grandes figuras de la música campesina? Pues ya no queda nada, es un desastre. Y los demás programas, hay programas que musicales y eso, pero todo es de una falta de De swing. interés público, tal vez, sí, de Qué sé yo, qué sé yo. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, te puedo poner es el Vivir del Cuento, que se supone que es un programa humorístico que le guste mucho a la gente, que la gente lo ve muchísimo. Y yo lo veo y digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Comparado con Detrás de la Fachada, con San Nicolás del Peladero, donde había unas estrellas, estaba Redondo, estaba el otro, Consuelo, Cepero, Sí. y había artistas que daban El no plante. solamente la calidad de su interpretación, sino los libretos, las cosas. Y ahora tú ves ese Vivir del Cuento y lo que me preocupa no es lo malo que es el programa, que es malísimo. Se mete media hora sin un chiste, sin un destello de gracia, sometido ahí a la censura más terrible, sino que además de eso los intérpretes son como flojitos, ¿no? No hay nadie que se pueda parecer a un Arredondo, a un Juan Pérez Guedes, a un qué sé yo, es una cosa terrible. Entonces da mucha tristeza la televisión. Ahora a mí me da mucha tristeza. Es una decadencia total. ¿Usted tiene algún proyecto entre manos ahora mismo, Jim? No, no, yo estoy quitado de todo. Yo estoy jubilado. Yo vine Felizmente jubilado. felizmente jubilado. Eso, mira, yo vine para España en el 92, aunque después seguía haciendo algunas cosas la televisión cubana, iba para allá y venía, qué sé yo. Y entonces yo estoy aquí desde el 92, ya voy a cumplir ahora 30 años, el año que viene. Soy ciudadano español, estoy jubilado de aquí de España, tengo una pensión que no se puede decir que es para tirar cohetes, pero que me da perfectamente para vivir. Y entonces aquí en España vivo perfectamente, tengo la sanidad gratuita, he tenido algunos problemas de salud, bueno, pues me lo han resuelto sin pagar un solo centavo, porque. Y con una seguridad tremenda. Vivo en una ciudad de provincia donde tú puedes caminar a las 3 de la mañana por la calle y no te pasa nada. Está en Galicia, ¿no? En Galicia. Ah. Vivo en Oye, Galicia. para tener 30 años se ve muy bien usted. Yo tengo ya 82. No, como dijo, 30 años, bueno, yo dije, bueno, no, pero comparta la crema porque está poderoso, ¿no? Bien. Yo me siento muy bien. Sí. Dentro de 2 meses cumplo 83. Entonces, bueno, pues yo tengo una meta que Es es uno. Libra, es de octubre, 83 años. Pues muy, Sí, mira, sí. muy Yo tengo una meta que es llegar a 105. Así que bien. todavía me falta. No, todavía queda un camino. Bueno, ya, lo 105, otra entrevista para ver cu cuáles son los pasos dados por Jim. Y bueno, terminamos con una dinámica de recuerdos en la que yo le voy a decir un elemento que tiene que ver con Cuba, con los años de la televisión. Y usted me tiene que decir lo primero que se le viene a la mente. Una palabra, A ver. lo que siente. Joven, joven. Mucha alegría, muchos recuerdos gratos. El feeling cubano. Oh, increíble. Yo era muy filinero, muy filinero. Sí, y además tuve la suerte de tener como amistades a casi toda la gente del feeling. Entonces estaba muy metido dentro de eso. Germán Pinelli. Un monstruo, una gente extraordinaria. Consuelo Vidal. La mejor de todas. LI 23.
ahí están enterrados muchos recuerdos. Yo, una esquina que, bueno, tremenda en mi vida, jugó un papel importantísimo. Qué bueno que estuvo por allí, que formó parte de la televisión de esos momentos también gloriosos y nos regaló pues tantos programas a la época de mis padres, que mi papá fue el que me ayudó con esta entrevista, porque bueno, yo imagínense, no lo viví, pero ellos sí estuvieron ahí y lo recuerdan con mucho cariño. Entonces, bueno, no sé, yo le dejo los micrófonos abiertos si quiere algo, si quiere decir algo, compartir algo con los No, seguidores de Diario de Cuba. lo que quería era, mira, podía invitar a la gente a que entre en mi blog, el blog de Pedraza, se llama el blog de Pedraza Ginori, y ahí yo cuento batallitas e historias de la televisión y del espectáculo, porque aparte de la televisión, yo trabajé mucho en los teatros, hice espectáculos en el Carlos Marén, en el Teatro Nacional, en gira por la ciudad del interior, etcétera, y bueno, pues. El blog es un resumen que yo hice de toda esa etapa, ¿no? Y todavía sigo escribiendo algunas cosas. Estoy muy activo en Facebook, haciendo cosas. Sobre todo ahora en este tiempo en que en Cuba está pasando por una situación tremenda, yo eso me veo esos videos que salen en Facebook y en el Twitter. Esto de la gente destrozada, ya no sé hasta cuándo van a aguantar eso, no sé hasta qué punto puede un pueblo entero estar con ese miedo a que le pase algo cuando yo no sé, bueno, ellos son los que tienen que resolver ese problema, ya uno, el que está afuera, lo que puede hacer es señalar cosas, escribir sobre este aspecto, sobre el otro, pero ellos son los que tienen que resolver ese problema. Y bueno. Pues hacemos un llamado ahí a los oyentes y seguidores de Diario de Cuba, los lectores, a que vayan a ese blog de Pedraza Ginori, de Gin para los amigos, y nos vemos a los 105. Ojalá que tú llegues. Yo voy a llegar también. Exacto. Ahí yo tengo que ponerme a comer fruta porque la cosa está dura. Muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Hasta Adiós. luego.